o Marcial? No, yo no tengo ninguna propuesta de nada. Y bueno, probablemente nosotros no figuramos, ¿no? ¿Verdad? Cuando es algo interesante, nadie lo nos ofrece algo, no nos ofrece ningún cargo. Entonces, no llevamos a alguien de la propuesta de ningún tipo de beneficio, sino qué cangüero que somos nosotros, ¿verdad? Por lo visto, ni para eso nosotros no servimos, ¿no? Y bueno, y seguramente porque no somos también tan dominados, quizás, porque yo hace tiempo estoy trabajando en esto y siempre hay insinuaciones, pero nunca se habla directamente. Pero por lo que estoy entendiendo, hay algo para mañana, José. ¿Vos oliste algo? ¿Se está negociando? Porque alguno dice que no, ¿verdad? Especialmente alguno dice que no es así, ¿verdad? Otro ya está largando por flyer que de repente también hay cosas oscuras dentro de esto. ¿Vos qué estás escuchando, José? Yo sé que hay intensas negociaciones. Acá, con decirte de que la politiquería que habitualmente estamos acostumbrados es más limpia de lo que está ocurriendo ahí, con eso ya te digo todo, porque cuando hablamos de político hablamos de corrupto, de corrupción, la corrupción en su máxima expresión. Y cuando hablamos de que esto es un poco peor, ahí ya te vas a dar cuenta, ¿verdad? Hay negociaciones y yo creo que el interés que hay por detrás es demasiado grande y todo el mundo se oculta porque nadie quiere asumir de que está detrás detrás o cual. ¿Vos sabías que hay un club que se va a techar, va a tener un nuevo techado? No sé. Un club privado, auspiciado por un ente público. No sé. Ah, ahora yo me entero de que los entes públicos pueden invertir millones de dinero por un ente privado cuando ni siquiera puede satisfacer las necesidades públicas. Hoy día no tenemos almuerzo en Villarrica. Bombaico y Copalañan de eslogan, hambre cero, yo creo que son hambre cero, no es hambre cero, es todo seguido, hambre cero. Están hambreando chicos que están saliendo de la escuela a las 11 de la mañana porque ya no tienen qué comer, o piensan en estácares, mientras que nuestros gobernantes ahí andan haciendo populismo barato, absurdo y estúpido, recorriendo ahí, ¿verdad? Diciendo que van a hacer inversiones en entidades privadas por solamente, no sé, supongo que hace por el voto. Pero sería el primero que salía a gritarle ahí al ente si realmente llega a invertir un solo centavo en un ente privado cuando ni siquiera puede satisfacer las necesidades públicas. Chicos que pasan hambre en la escuela, que es coro, ¿no? Te oí en Bahico aprendeta. Cuanto más de tabú mejor es el asunto. Y ahí se está hablando de que se va a hacer una inversión. ¿Qué inversión? Ese es un gasto, no es ninguna inversión. Inversión es cuando tenés que darle de comer a criaturas para que el día de mañana pueda tener el desarrollo y la capacidad intelectual de sacar a este país hambreado por el grupo de delincuentes que hoy día maneja la política. Empezando por el Lord Mayor, el jefe de la gavilla que está ido a la calle España. El negocio es grande, Marcial. Y mañana sabremos quiénes son las personas que van a entregar el patrimonio de la ciudadanía que es parte de la Liga Guaireña Fútbol Club. Y seguramente vamos a estar mirándole en la calle y estoy seguro que me van a encontrar en algún momento, vamos a cruzarnos por la calle. Y voy a tener la suficiente autoridad moral de vomitarle en su cara diciéndole que son entrevistas y son despojones. Porque lo que están tratando de hacer es despojar a una institución que se creó con mucho sacrificio de muy poca gente. No puedo hablar de mucha gente, porque aquellos que hemos tenido el trabajo, dejado de lado nuestras actividades, le hemos dedicado nuestro tiempo, nuestro profesionalismo y nuestros recursos, hoy día se quiere llevar al ámbito privado y ser manejado por un grupo de gente que cayeron del cielo. Jamás le he visto a nadie de los que hoy día están hablando ahí trabajar para la creación y para el fortalecimiento de la institución como Guaireña Fútbol Club. Pero sí, hoy me hablan de que hay que sacar para que pueda funcionar. Yo le pregunto a esa gente que dice de que no se puede mientras que estén los clubes. Yo pregunto, ¿cómo se manejan las corporaciones? ¿Cómo se manejan las sociedades anónimas? O ya no existen esas figuras, porque son varios integrantes de que activen y manejan. Es algo ridículo lo que dicen. No, porque la APF es el que... Espera un poco. Si la APF es el que existe,
que haya desprendimiento. Entonces, ¿por qué le da el cupo a la UFI para que cree justamente para que puedan ser partícipes de un cupo a la división profesional del fútbol? ¿Y por qué tanto interés ahora nomás? ¿Por qué si quieren invertir realmente no crean un reglamento que sea conforme, pero no despojarle a la institución Liga Guaireña de su patrimonio, que es patrimonio de la ciudadanía? No es tuyo ni mío, es de todo. Pero desde el momento que se desprende de la institución Liga Guaireña, que tiene un interés público, dejó de ser de interés público realmente. Se convierte en un ente privado completamente con fines de lucro. Un ente muy poco controlado por los organismos que vigila ciertos actos dentro de lo que es la tributación, dentro de lo que es el movimiento financiero. Y tenemos ejemplos. ¿Dónde está el Deportivo Capiatá? ¿Quiénes eran sus dirigentes? ¿Cómo están esos dirigentes hoy día? ¿Procesados por cuántas causas? ¿Dónde está General Díaz? ¿Dónde está el 12 de octubre? ¿Dónde están? Manejado por gente inescrupulosa. 3 de febrero. Hoy día desaparecieron. 3 de febrero, que ahora desciende. No, pero en el Guairá nosotros tenemos que sacarle. ¿Por qué? Porque en la liga existen órganos, gente que todavía, algunos clubes, muy pocos, la gran mayoría hoy día, están en la vereda de enfrente y dijeron que nos van a entregar. Pidieron cuarto intermedio. Disculpame, ¿qué cuarto intermedio? Cuarto de negociación, lo que hicieron. Y unos cuantos badulás que pasan ahí negociando. ¿Pero para quién? ¿Para el interés común? ¿Para el interés de la liga? No, de ninguna manera. Pasan negociando cosas para su beneficio. No sé si es para su institución o para quién. Pero se pasan ahí pidiendo esto, pidiendo aquello. Había sido que hay la necesidad. Siempre supimos que había necesidades. Pero ¿quiénes son la gente que están realmente detrás? Gente que jamás aportaron al fútbol guaireño nada. Gente que ayer se metieron en la dirigencia deportiva y hoy se creen los dioses del deporte. Y le están corriendo a gente que por transparencia gritaron años y años. Y estoy dando el ejemplo de Carlos Aguilar, que fue rajado de su club. Un club que jamás dejó torcer su brazo pidiendo transparencia, chocando. Ha quedado solo una institución. Hoy día está siendo prácticamente rajado de su institución por no ser cómplice de una entrega, de una vendetta a un grupo de gente sin escrupulosos, que entraron por la ventana solamente por una cuestión coyuntural hecha por la administración anterior, y hoy día son los grandes señores. ¿Qué carajo hicieron? ¿Qué aportaron al fútbol guaireño? Nada. Nada. Y hoy día se pretende apoderar de una institución que hemos peleado para crear, hemos peleado para subsistir, a pesar de la catastrófica administración, que fueron cómplices de ellos mismos. O me van a decir que hubo clubes que no entraron por la ventana justamente solamente para dar mayoría. Y esas son las personas que hoy día se jactan de grandes. No, acuérdate, la aviación la entendió. O sea que nosotros éramos los grandes pelotudos que no entendíamos de fútbol, pero sí ganamos una interliga, creamos una institución, le llevamos a primera división a esa institución. Y hoy día había sido, no, todo estaba mal porque siempre fueron cómplices la debacle administrativa que se maneja, como la forma que se manejaba la institución. Y hoy día, no, hay que desprender, perfecto, hay que apropiarse de Guaireña Fútbol Club. ¿Por qué será que es tan interesante Guaireña Fútbol Club? Ya lo sabremos mañana quiénes son los badulaques que van a ir a entregar la institución a un grupo privado que no sabemos quién realmente es lo que está detrás, pero por lo visto hay muchos intereses creados de por medio y le van a despojar a una institución como la Liga Guaireña de Fútbol, que ha peleado contra vientos y marea para poder crear una institución como Guaireña Fútbol Club y ser partícipe del fútbol profesional. Mañana sabremos eso, mañana sabremos qué tanto son gente honesto, son gente transparente, son gente que pelean por el fútbol guaireño. Mañana sabremos en la extraordinaria que pretenden llevar a cabo, donde el objetivo principal es despojarle a Guaireña Fútbol Club de la Liga Guaireña.
Decime, José, ¿qué vos que hiciste el reglamento, el estatuto, el artículo 35-36? ¿Es verdad es de que la comisión directiva de cada equipo elige a una persona particular para irse? Eso a mí no me encuadra, porque como aquella persona que está legalmente constituida, todos los días que sabe los pormenores detalles de la institución, no tiene cabida para este tipo de emprendimiento. ¿Cómo es la cuestión de esto? ¿Quién dijo semejante aberración? Y supuestamente que tiene que elegir la comisión un hombre de confianza que va a ir, ¿verdad?, para el voto correspondiente. Mentira, es una falacia. El que te dijo es un tipo que ni siquiera leyó lo que establece. Existen impedimentos para que los delegados que conforman la junta directiva, que es la autoridad permanente institucional, a ser representante de un club para una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, que son figuras totalmente diferentes. O sea, si yo soy delegado de un club ante la liga y formo parte de la junta directiva, que es la autoridad permanente, yo no puedo ser delegado para una asamblea. El reglamento me prohíbe, pero no le prohíbe a ningún otro que conforme que sea parte. El presidente del club puede ser nominado por su comisión directiva para que lo vaya y lo represente ante una asamblea que es la autoridad máxima institucional. La ridiculez más grande que pueden inventar y engañarle a la gente. Como el engaño, dice, el otro día me hizo un video, no, pero el señor Robert me envió un audio porque hoy postado y separa a la Guairiña. Pero no, porque Robert, ¿qué carajo es para que diga que Guairiña tiene que separarse de la liga? ¿Y Robert acaso es el tipo que no le da un cupo a las ligas cuando participan en el Interliga para que puedan acceder directamente al fútbol profesional, que es el caso de la intermedia? ¿Acaso no es el que propicia la descentralización del fútbol a nivel nacional? ¿Acaso no es el Badulaque que ahora quiere, que pretende estimular a los jóvenes y dejarle a miles de personas sin trabajo como los futbolistas que superan los 23 años? O sea, yo no entiendo qué es lo que pretenden decir y ni engañarle a la gente. Está bien, algunos no entenderán de fútbol, pero aquellos que entendemos ni si miden la forma que funciona este tema de nuestro fútbol, pero que se vayan a decirle, no sé a quién, eso. Esa es una falacia, esa es una mentira. No existe tal cosa. ¿Por qué la UFI debería tener cupo si en el caso de que la APF te va a decir, no, vas a poder participar en el Interliga, pero vos no podés participar, no podés ganarte el cupo? Esperen un poco. ¿Para qué se hace entonces toda esta payasada? Payasos son esta gente que quiere, que pretende engañarle a los ciudadanos. Esos son los payasos, ¿no? Lo que dice supuestamente la APF. Yo le pregunto además a eso, me pregunto, ¿cómo va? Bueno, vamos a suponer que Guairiña se desprende. ¿Y dónde va a jugar? En el Parque del Guairá. O sea, vamos a privatizar el Parque del Guairá. Vamos a darle a un grupo de empresarios donde yo, vos y la mayoría de la ciudadanía ha aportado lo suyo para que se pueda invertir millones de dólares a un ente que tiene fines de lucro y que la selección ya no va a subsistir. La selección tiene un interés público y se tiene que reactivar desde el momento que Guairiña se desprende de la liga, porque la liga dejó de tener representante ante el fútbol profesional. Sin embargo, por la descentralización que se propicia en el fútbol paraguayo, tenemos que volver a participar como selección guaireña en las Interligas, en la Nacional B. ¿Quién va a tener preferencia para jugar en el Parque del Guairá? ¿Guairiña Fútbol Club? No, es un interés particular. No puede estar por encima de un interés público. La selección guaireña tiene interés público y va a estar por encima. Entonces yo le pregunto a esta gente, ¿voy con jugar también? ¿O van a hacer el contrato de usufructo y el señor gobernador gentilmente le va a ceder y le va a decir, no, ustedes pueden ir a ganar plata en el Parque de Guairá? O sea, invertimos millones de dólares del erario público para beneficiarle a un particular. Esperate un poco. Te coba vea ciudadanito. ¿Eh? Ayer va a decir que tenía que equivocar, ya.
Yo no entiendo, por eso te digo, hay un interés demasiado grande acá, que hay un grupo de dirigentes, pseudo dirigentes, carruajes, que ayer cayeron por la ventana dentro de la liga y hoy día pretende dividir, crean quilombo, a pesar de que algunos ya se caracterizan luego por esa capacidad de tener de ir y dividir. Quieren despojarle y encima nos quieren meter en la cabeza semejante estupidez y se van a apropiar de algo público. O sea que el Parque del Guairá es un ente público, es una entidad pública administrada por la gobernación, creada con plata del pueblo, y no puede ser beneficiario un ente privado. Guaireña Fútbol Club va a tener que verse. El CAR no es de Guaireña. Ese es un despojo que se le va a hacer si es que en el caso de que pretendan apropiarse también del centro de alto rendimiento, que se le despojó a ciudadanos guaireños que no tienen dónde vivir para darle a la Liga Guaireña para que pueda crear el centro de alto rendimiento. Jamás puede pasar a ser dueño un particular. Sería un despojo para la ciudadanía. Pero mañana veremos quiénes realmente son los dirigentes que pretenden defender a rajatabla lo que es el patrimonio institucional de la Liga Guaireña. Y quiénes, sabemos quiénes son los que por un carguito de mierda, carguito miserable, y por unas cuantas chapas se van y votan a favor. Y después tendremos la oportunidad de encontrarnos por la calle donde nos grita la gente. Es el peor castigo que pueden recibir los badulaques. Y estoy seguro que eso va a ocurrir. Porque habremos gente que hemos defendido siempre la institucionalidad de la Liga Guaireña y el patrimonio de la Liga, que no vamos a claudicar en ese ideal. Y cuando le encontremos a esa gente que mañana van a hacer los entrevistas, tendremos la oportunidad en la calle de gritarle en su cara, de escracharle a donde le encontremos por entrevista, badulaques e inútiles. Bueno, vamos. Bueno, gracias, muy amable José. Ahí está. El abogado José.